Los saluda Ronnie Calderón, General Construction, conocido como el Rorro. Miren, ustedes ya saben a dónde estamos. Pues aquí estamos en la misma propiedad donde el Rorro ha hecho la construcción nueva. Ya miren, atrás. Pues en estos momentos, pues se va a pintar esta casa. Y pues ahorita les voy a mostrar cómo estaba la madera toda podrida. Entonces acá miren, ya le vamos poniendo la madera como conocida como fascia y le vamos a cambiar un color. Más aparte, pues acá voy a hacer unas reparaciones ahí porque para no quitar la madera. Entonces allí le vamos a poner wood filler, pero con madera nueva. Pues ahí voy a hacer unos remiendos. Les puedo explicar también, o les puedo enseñar un video, cómo voy a hacer las reparaciones. Entonces, para que no quede con puro wood filler, como rellenador de madera. Entonces acá miren, ahorita ese es 2x10. Entonces ahí se le ha cambiado, pero necesito resanar unas áreas. Le voy a poner tornillos, le voy a poner, aquí le he puesto 3 tornillos de exterior para que, acuérdense que siempre cuando quieran poner una madera exterior que sea afuera, usen clavos galvanizados o clavos de deck, y eso para resanarlo y así no se les vaya a poner mojoso. Como voy a ver, ya van a ver, no sé si alcanzo, les voy a enfocar un poquito. Miren, al utilizar un clavo que no es exterior, así se va poniendo, mire, alrededor amarillo, ok, es el área. Entonces pues ahorita nomás se ha lavado la fascia, que es la madera, y después con esta pintura con primer que tiene la misma vez, entonces allí vamos a hacer una resanada. Muchos van a decir, ah, pero no se alijadas. Ya se alijó, pero después vamos a venirlo. Vamos a venir resanándolo. Con esto me demuestra dónde va a estar el área dañado. Y acá pues, y siempre es en las uniones, miren, traten de cortarlo en 45. Aquí está la unión, miren. Las uniones en 45, y siempre traten de dejarlo en la mera esquina de acá para que así no vayan a tener ese problema. Lo mismo para que vean que ambos siempre cuesta un poquito, pero ahí vamos, y después se le va a echar caulking en la resanada. Por acá para que vean, aquí está el otro, miren, ahí está el 45 también a mediación de del 2x6 o 2x8. Estos son 2x8. Ahorita se le va dando la primer mano y quedamos así, tienen que quedar, miren, exactamente al filo del 2x8 para unir. Y acá tenemos, miren, este pedazo los falta acá, y para que los quede así como está. Miren, ustedes ya saben que acá pues es la casa nueva donde la que construí. Y también a la misma vez, mire, se le tumbó las ramas a este aguacate. Allá está, mire. En un en vivo lo están viendo, pero ustedes ya saben de que pues acá la casa de atrás ya está terminada. Nomás solo falta la inspección esto de cómo va a ir el cableado. Y el medidor va a ir acá, miren. Desde acá pues ya está en ordenado. Ya vino el que le llaman el meter spot. Y acá pues tenemos un pedazo de ahí de 2x8. No sé qué pasaría acá, pero ahorita acomodamos esta tabla. Pero así. Y ese va a ser el color. Y ahí está, miren, les ha puesto un tornillo a ambos lados. Sin más, los cae un aguacate. Allá cayó, miren. Ese árbol se le están cayendo los aguacates. Miren, aquí tiene que andar uno de repente. Miren cuántos aguacates caen. Pues ahorita volvió a caer otro. No sé si son las
ardillas que los cortan, pero creo que anda algo, algún animal, una ardilla creo que anda allí. Y es el que anda. Miren cómo está. Creo que hay un animalito allá arriba que anda cortando. Y acá pues sí se escucha que anda un animal allá, no sé, porque está cortando las hojas, miren. ¿Ya vieron? Miren, ahí anda la ardilla, para que vean que sí, miren. Miren cómo corta. Miren cómo corta la ardilla los aguacates. Miren cómo está cortando las cosas. Vamos a ver si lo enfocamos acá. Miren. Allá está, miren. Miren cómo está cortando los aguacates. Y esa es la ardilla, por eso no deja crecer, miren. Miren. Son bien malas las ardillitas que andan cortando los aguacates, miren. Y pues acá vamos a. Miren, a ese lado se le está cortando y se le quitó la madera dañada, miren, a este deck. Aquí le voy a hacer otra reparación, porque acuérdense que la señora le ha gustado el trabajo. Pues ahorita estamos en un proceso de pintar toda la casa y hacer unas modificaciones acá, y ya van a ver, estén pendientes de cómo se va a quedar, cómo va a quedar esta casa ya pintadita, miren. Ya ahora se lo llevan el contenedor. Y pues acá tenemos excavación. Me voy a quitar de acá porque esta ardilla sí me puede dar un aguacatazo. Y aquí pues vamos con todo. Las ardillas son las que no dejan los aguacates. Miren, ahí están todo, ¿ve? Y todo esto se va a pintar. Miren, se va a reparar. Se van a hacer unas reparaciones acá. Pero ustedes ya saben, por privacidad, no tengo que mostrar la dirección donde está situada esta casa. Miren, acá tenemos hasta granadillas, hammerclams como conocido. Pues acá se va haciendo todo, y acá pues ahí anda nuestro pintor. Miren, ahorita se viene pintando esto. Y ya después se le va a poner la madera que se le quitó. Estaba bien podrida. La madera, la fascia que tenía ahí. Pues acá ya van a ver cómo se ha quedado todo esto, porque estamos en reparación y preparando la casa. Pues espero, amigos, que me apoyen y se suscriban al canal. Les muestro cómo se mira lo de la casa. Nomás no les voy a enseñar el número, para que vean cómo se ve ahorita antes de la reparación. Pero miren, así está, se está viendo. Y como ven, pues acá vienen, y no les miento, miren. Ahorita, para que vean que ahí viene el camión, miren. Pues acá está el Rorro, miren, para que vean. Así es como vienen a levantar el contenedor. Por muchas personas que a veces no saben, aquí en California, pues uno solo alquila o renta los contenedores. Y miren, aquí vienen a levantarlo. Y también la compañía se encarga de tapar también arriba, miren, para que no vayan a ver
ningún problema que se vaya a caer la basura. Y miren, bien protegido. Esa es la manera para evitar algún accidente en la carretera. Y acá pues les voy a mostrar cómo es que lo levantan. Y pues acá estamos, miren, para que vean. Miren, ese es el camión. Miren, así es como viene la compañía. Y ahí queda también el número de teléfono para que vean. Miren, así es como trabaja el sistema de acá de Los Ángeles, California, y en otras ciudades acá en Estados Unidos. Y así, miren, él se va preparando. Y por si quieren, ya vieron, miren, todo con las normas para evitar un accidente. Miren, si va algo pesadito, miren, ¿qué les parece, amigos? Así se trabaja acá en los Estados Unidos. Y yo creo que en otros estados, en otros países, pues acá está. Yo creo que ahorita, pues, ahí se las dejo, miren. Yo creo que va un poquito pesadito, pero ahí vas a ver nuestro compañero, miren. Él se va a asegurar y asegurar bien la caja para que asegurarla al 100%. Miren, para evitar un accidente. Bueno, estén pendientes, amigos, por el siguiente video. Y estén pendientes cómo va a quedar la casita de acá de Los Ángeles. Bendiciones y los vemos la próxima. Estén pendientes por parte número 2.